cosas. Aquí estoy poniendo los tamales. ¿Qué tal, flaca? Pues no sé, me deja probar. Pero ya sé que van a estar buenos. ¿Siempre los hago ricos, flaca? Ya, mejor que los que venden. Mira, quedan así todos paraditos, miren, y en medio para que entre el vapor. Ya los voy a tapar. A ver qué tal Aunque yo van. creo que fuiste la única youtuber que hizo. Las demás, pura belleza, pura huevonada. Uy, la Vane. Dice que parece que soy la única youtuber que porque la mayoría pura, ¿qué, Sí, Vane? pura belleza. ¿Qué Y van a bueno. andar haciendo, no? No, hombre. Aquí está la regia que todo hace. Así que vamos a ponerlos a cocer. Se tardan como una hora. Y hicimos bastantes tamales, pasta. Ahorita les voy a enseñar, nomás que ya tengo que poner los tamales. Bonito viernes, hoy es viernes, a pasarla bien aquí en familia. Miren, hermosas, qué ricas se ven las costillas. Ya está hirviendo. Y ahorita le voy a destapar tantito, pero ya le metí el cuchillo y ya se siente bien suavecita. Pero la voy a dejar más para que esté bien doradita. Pero miren. Y los tamales ya están. Tengo frijoles y ya está la demás comida. Estaban los pisos hermosos, todos sucios, pero miren, ya quedó todo bien limpio. Ya tengo las salsas. Ya está todo bien limpio. Hola, hola, ¿cómo están, mi gente hermosa? No las había saludado, no recuerdo que estuve bien. Está medio oscuro porque nos acabamos de subir a la troca. Vamos, bueno, hoy es viernes, hermosas. Hoy es 23, ¿verdad? 23, 24. 24. 24, Nochebuena, mañana Navidad. ¿Y qué creen, hermosas? Aquí andamos. No les había grabado en todo el día porque estuve con los tamales, la costilla. Al rato les enseño y estuve bien, bien ocupada. Aquí está mi amor. ¿Cómo andas, mi amor? Bien, bien, ¿cómo andan en este viernes 24? Espérate tantito, mi amor, porque ya ves que no hay luz y ahorita, ¿qué les deseas a toda la gente? Pues mucha salud para todos, que ojalá todos se encuentren bien. Y sí, ¿verdad? Así es. Que Diosito nos dé mucha salud, es el mejor regalo. El mejor regalo que podemos tener. Y sí, hermosas, al ratito platico con ustedes. Feliz Navidad para, bueno, feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a estar aquí en casita. Vamos a cenar. Mi hijo ahorita viene y la flaca también. Así, y van a venir unos amigos de nosotros aquí. Ustedes ya los conocen, vecinos, amigos, que viven aquí enfrente. Los invitamos a cenar y sí van a venir ahorita a convivir un ratito con nosotros. Así que nada más vamos a estar nosotros. Hoy esta Navidad queremos estar relax, descansando en casita, cenando rico, pero Gus dijo que me va a llevar por unas bebidas y pues sí, ahí vamos a estar viendo tele en casita, hermosa. Una Navidad muy, muy diferente, pero pues hay más tiempo que vida, hay más tiempo para disfrutar. Ya dale, mi amor, si quieres. Hay más tiempo para disfrutar y echarle ganas. Aquí estamos. Está fresquecito, no muy frío, frío. Ahorita hablé con mis papás y pues están muy bien, bendito sea Dios. Y pues sí, así que ya está. Bueno, mira, acá hay más luz. Ya, como le digo a Gus, pues ahorita a veces cada quien por su lado, ya los tiempos han cambiado. Y pues ya saben que la juventud también tienen sus cosas que hacer. Y pues están jóvenes, ¿verdad? Así que ahorita en un ratito va a venir mi hijo, la novia de él, pues iba a ir con su familia. Y pues todos tienen sus cosas que hacer, ¿verdad? Pero bueno, ya nos quedamos los dos viejitos solos. Así es, amor. Ay, viejitos, ni madre, ¿verdad, Gus? Tú te sientes viejo. No, hombre. Yo me siento bien nueva, haz de cuenta como del año recién sacada de agencia. ¿Verdad? Así que al rato platico con ustedes, mi gente hermosa. Miren, aquí hay mucha luz. Cuídense mucho, Diosito me los bendiga. Muchas bendiciones, los mejores deseos míos y de mi chaparro para todos ustedes. Gracias por todo su apoyo. Vámonos. Le digo a mi esposo que ahora muy poquitas casas, decoradas. Bueno, estas de aquí, pero muy poquito. Le digo que ahora estuvo muy triste, muy diferente. Pero bueno, esperemos en el próximo año que todo sea diferente, que haya paz en el mundo, que haya salud, que ya no esté tanta situación tan difícil de tantos enfermitos, tantas personas que se han ido de este mundo. Y pues sí, hermosas, así que aquí andamos. Ando un poquito sentimental porque hablé en videollamada con mis papás. Hablé en videollamada con mis papás. Me mira muy oscura. Y pues no sé, los extraño, me pongo sentimental y me miro, parece que no ando pintada aquí en la oscuridad. En la oscuridad. Y pues sí, hermosas, así que
pues que quisiera uno, ¿verdad? Estar siempre allá con la familia, porque pues a veces no se puede, hermosas. Pero bueno, esperemos pronto podernos ir a México, pero pues sí. Y ahorita, como les digo, ahorita vamos aquí, vamos a ir a comprar unas bebidas. Aquí vamos, aquí miren, por el freeway, que no se mira tráfico, ¿verdad, Uzi? Sí, más o menos. Bueno, más o menos, como que la gente ya se fue a, pues a sus, a donde tengan que ir, ¿verdad? A sus pachangas. Pero aquí los traigo un recorrido aquí por Dallas. Oye, ahora no veo el centro de Dallas, ah, acá está. Dije, no se ve el centro de Dallas. Dallas de noche. Se oye mal, pero sí. Dallas de noche es muy bonito. Y Dallas de día está muy feito. No, es bonito Dallas, está bonito. Pero pues definitivamente está más bonito por los edificios en la noche y todo. Pero pues sí, miren. Así que vamos por unas ricas bebidas. Para relajarnos, ¿verdad, Gus? Sí, sí. Un relax. No, no hay tanto tráfico. Ojalá que lleguemos pronto. Así que llegamos a la tienda del Gusillo, hermosa. Nada más que está la música para bailar. Aquí anda mi chaparra. ¡Feliz Navidad! Todavía no es. Todavía no es. Y llegamos aquí. Ahorita les digo lo que vine a comprar. Y no está muy lleno ahora. Como que ya la gente está ya en sus casitas. Pero miren, había muchas piñatas y ya se vendieron todas. Estaba todo esto lleno de piñatas, güey. Y ya no hay nada. Vean. Muchos dulces, miren. Ay, la paleta payaso. Ya nos van a cobrar. Mire, se me va a caer la peluca, mi amor. La agarras y se me cae. A mí ya se me cayó. Está el aire hoy como la Rosa de Guadalupe. Ay, mira. Ay. Pero aquí vamos. Thank you. De nada. Vámonos. Ay, se vino el aire bien fuerte. Bueno, ya vamos por las bebidas. Son las que me gustan, además. Aquí hay de todo. Pues, esas no me gustaron, las de Wale, nomás las de Poncho. Nomás una más. ¿Cuáles vas a llevar? ¿Y es el último, ¿verdad? Hay de todos los vinos hermosos aquí. Mira. Ya salimos, y eso que no vamos a hacer fiesta. ¿Qué tal si vamos a hacer fiesta? Hombre, llenamos la caja de la troca, vago. Unas bebidas para relax, wow. Pues Gus compró una botella para él y compramos estas bebidas. Estas son las que me gustan mucho y estas también ricas. Ay, el perro de mi hija, se fue mi hija y vieran cómo está jodiendo. Y miren, por eso les digo, y no vamos a hacer fiesta. ¿Qué tal si hubiéramos hecho fiesta, verdad? Pero miren, hay un relax.
Ahorita vamos a cenar ya. Y pues ahorita les muestro qué rica cosa. Así quedó las costillitas marinadas. Miren, esa es la pasta verde que hice, muy rica. Y un puré de papa cremosito. Tiene tres quesos. Y aquí ya tengo los tamales. Y acá tengo frijoles charros. Ah, les quería mostrar. Este lo compré en el Sam's, pero ya no les había grabado. Miren qué rico. Andábamos buscando cheesecake, pero ya no había. Así que aquí tenemos un rico pastelito. Miren, qué sabroso. Ahorita se lo da del refri. Tomar con hielo. La voy a poner a que se enfríe. Ah, enfría. Qué bonitos venían los vasitos. ¿Cómo huele? ¡Uy, qué rico! Enséñaselos. Uy, huele rico. Ah, Monda había traído una de esas, ¿verdad? La otra vez, mijo. Ay, ¿qué creen, hermosas? Fui a comprar al rancho, fui a comprar este francés o bolillo, no sé cómo le llaman, porque estaba calientito, miren. Y lo voy a partir así en pedacitos, así como en las fiestas de México. Porque pues ustedes saben que con la costilla, el espagueti y el puré, pues sabe bien rico. Ahorita voy a servir tamales, ya está todo bien calientito. Así que vamos a servir la cena. Ahorita van a venir mis vecinos y mi hijo. Platitos para el pastel, miren qué bonitos, parecen espejos. Ya puse todo aquí, lo desechable, los platos, y mi esposo ya puso a helar la botella. Y ahorita ya nomás hombre, salió la costilla hermosa, miren, hasta se deshace, está bien rica. Y la pasta, los tamales ya están, ya se los enseño. Los frijoles, miren, bien ricos. Hermosas, pues ya vamos a cenar, más que estamos esperando a nuestros amigos de enfrente y mi hijo dijo ahorita, me habló que ya venía para acá, pero le digo a Gus: ay, ya tengo mucha hambre. Se me hace que vamos a empezar. No veas, falta de educación, Gus. Es que mis vecinos y amigos van a ir a una posada y dijeron que era a las 9, ¿verdad, Gus? Y dijo el vecino que venían como 8:30 y ya son 8:48. Y Gus le mandó un mensaje para que ya vinieran a cenar. Ya, pues ya está todo listo, hermosas. Pero no contesta. Entonces, ahorita se me hace que ya vamos a cenar. Ay, me dio el des, es que ya quiero una bebida. Los tamales salieron, uy, con madre, o sea, bien ricos, estilo Nancy. Ahí está la vaporera, qué rico. Y sí, hermosas, bien sabroso, de veras que qué rico. Qué rico es la comida. Siempre me gusta cocinar así la comida, lo que es la tradición mexicana, como mi mamá me enseñó. Y sí, hermosas, ay, no, hombre, ya me estoy saboreando, como que la costilla se me queda viendo. Y la pasta, y el puré, y el pastelito. ¡Ay, papá! ¡Qué rico! Así que ahorita vamos ya, en un ratito, y me voy a tomar una bebida. Tengo ganas de tomar así una bebida, porque esas bebidas tomo. Yo no, ya saben ustedes que yo no soy de mucho tomar, hermosas, pero esas bebidas están como bien padre, o sea, te relajas. Así que, pues, ahorita ya está el aire muy, muy fuerte, mucho aire. Y pues sí, hermosas. Así que aquí vamos ahorita a comer. Salieron los tamales, hermosas. Y acabamos de sacar, miren qué rico. Y ahorita ya vamos a comer. No le contestaron a Gus, yo creo que se les hizo tarde para la posada, pero bueno, ahorita que vengan de la posada a cenar. Y ya sacamos tamalitos, frijolitos. Oigan, compré estos platos en el Sam's y estaban bien chiquitos. Miren qué rico. Así que vamos a comer. Ya me voy a servir yo. Y qué rico. Provechito.
Gracias, Dios mío, por estos sagrados alimentos. Bendice a toda la gente que no tiene que comer. Regálales un bocado en su hogar y que toda la gente que está en la calle no se muera de hambre, que encuentren un bocado cada día. Bendícelos, cuídalos, ilumínalos y que nunca nos falte ningún bocado en nuestro hogar. Provechito, hermosas, mil bendiciones. Provecho. Muchas gracias a Diosito por tantas bendiciones que nos ha dado, ¿no? Siempre. Y sí, ¿verdad, vos? Así es. Yo voy a comer primero tamalitos con frijoles y ahorita me sirvo el platillo ese. Uh-huh. ¿Qué salsa quieres, mi amor? La rojita. Esta verde también salió bien rica, mi amor. Pero quieres roja. ¿Qué onda, amor? ¿Qué tal? Mira, bien rico. Vamos a echar un tamalito, les invitamos un tamalito. Y tú ya lo desbarataste. Pero miren, hermosas, les quiero enseñar. Vamos a voltearlos para acá. Les quiero enseñar la consistencia de los tamales. Vamos a ponerle salsita verde. No se pegó nada a la hoja. Eso quiere decir que pues amasé bien. Y miren. Miren qué rico el tamal, hermoso. Los voy a antojar. Sorry para las que no hicieron tamales. Miren. A ver. Están riquísimos, ¿no? Riquísimo, la salsa roja está bien perrona. ¿Sí? ¿No te picó? A ver, quiero que Gus pruebe un pedacito de costilla, Gus. Ahí está cámara. Gus, la verdad salió bien picosa. Miren, ¿qué tal, Gus? Todo. Esa pasta está riquísima, Vagos. Te gustó la vez pasada, por eso la hice, porque yo sé que te gusta. Ey, el panecito, así como las fiestas de Monterrey. Ay, papá. Mira nomás. Provechito, mi amor. Come bien rico. Muchas gracias. Hermosas, ya comimos bien rico. Oigan, de tanto que traíamos hambre, comimos bien poquito. Bien poquito, me comí nomás dos tamales, poquitos frijoles. Y poquita pasta y un pedacito de costilla. Fue lo único que comimos. Ahorita vamos a tomarnos unas bebidas bien ricas. Y ay, a ver si nos queda un espacio para un rico pastel. A mí me gusta siempre comprar varios postres hermosas. Pero ¿qué creen que fui ese día ayer? A dos Sam's. Y no, todos los postres estaban agotados. Como que toda la gente compró postres. Y ya a mí me gusta el cheesecake. Me gusta otras galletitas. Pero nada más conseguí ese. Pero bueno, de algo y nada dijo el calvo, ¿va? ¿Eh? ¿Así va el dicho? Sí. Sí. ¿Cómo comiste, Gus? Bien rico, riquísimo. Todo bien rico te quedó. ¿Qué más te gustó? Todo. La costillita, los frijoles, los tamales, la salsa. Todo bien perro. Dice que cocino muy rico. Riquísimo. Pues sí. Y en estos días te voy a hacer un menudo, porque también le iba a hacer menudo a Gus. Sí, ya sabe. Trae ganas. Ahí sale, ¿era? No me pincho yo nada de menudo con eso. Para todo Dallas. No, y para todo Dallas. Bien menudeado. ¿Sí te gusta el menudo, Gus? ¿El que hace tu suegra? Bien rico. Ahorita le hablé a mi mamá videollamada, hizo menudo. Hizo varias cosillas ahí, pero no, hombre, estaba hirviendo el menudazo. ¿Cómo ves, Gus? Que nos tomamos unas bebidas, ¿da? Vamos a darle. Ay, pues, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? Dale, Tilín. Ya va a cenar mi hijo. Hola, hijo. Hi, Faith. Miren. Look. Ay. Mi nieta, ¿vamos? Sí. Ya, el señor Mon. ¿Qué tal, hijo? ¿Ya probaste los tamales? No, todavía no. Nosotros cenamos antes porque ya teníamos mucha hambre, pero ya van a cenar ellos. Y ¿qué más? Tamalitos, el pan. ¿Es good? Very good. Ok, provechito, hijo. Gracias. Hermosas, miren, ya se va mi nuera y como le gusta mucho mi comida, miren, le puse. Lonche para mañana. Lonche para mañana. Va, hijo, gracias por venir. Thank you for coming, Faith. No, ¿ah? No, como dijo que ya se iba. No, se va a ir. Ah, ¿no? Estamos hablando y la quedamos un negocio. Ay, it's for you, Faith. Thank you. You're welcome.
Thank you for coming. Thank you for inviting me. Pues ya estamos empezando. Aquí tengo unos amigos de muchos años, pero no los voy a grabar porque a ellos no les gusta salir. Nomás digan hola. Hola. Hola, vecino. Hola. Acá, mi amiga. Hola, hola. Hola, hola. Y miren qué rico empezamos. No, hombre, la primera y ya me ando mareando. ¿Y el Gus ya no le seguiste? Sí, me vamos. ¿Qué tal está la cena? Bien rica. Bien rica. Ah, la hija de mi amiga Francis, Jenny, a ella le gusta mi comida porque la hago bien picosa, ¿verdad, Jenny? Bien picosa. Aquí, si no comemos chile, mejor ni te acerques a la mesa. ¡Ay, por qué se ríe! Jenny, en la vida no podemos vivir sin chile, Jenny. ¿Tú puedes vivir sin chile? ¿Tú, Francis? ¡Ay, mi amiga! ¡Ay, pura risa y nombre! ¿Tú puedes vivir sin chile? Yo no. ¿Tú, Jenny? ¿Ah? Sin albur, Jenny. No, yo ni digo nada. No, ¿te gusta el chile? ¿Te encanta? No, no se crean, ya saben qué jugar. No, definitivamente, hermosas, las personas que me conocen, definitivamente no puedo hacer nada así que no pique. Hasta un huevito, ¿verdad, Gus? O frijolitos que haga con chorizo, dice Gus, bien picosos. Y ahorita a mi Gus le gustó mucho la comida. Gus está riendo del chile. Sin albur, Gus, ¿verdad? Sí, no, yo no digo nada. ¿Qué, vecino, vamos a ir o qué? Vámonos. No, me ande invitando, nomás diga, vámonos. Ay, el vecino se quiere ir a los casinos. ¿Vieran cómo le gusta el pato? Y no le gustaba, ¿verdad, vecino? ¿Tú no vas, Francis? Yo sí. ¡Ah! No, no dijo ahorita que no. Jenny, vámonos, Jenny. ¿Quién va a cuidar los perros? ¿Y los gatos? ¿Quién va a cuidar los perros y los gatos? Así que miren, disfruten de la vida, saboreense la vida como un dulce favorito. ¡Cómanselo! Bien rico, disfruten de la vida. Yo sé que han sido 2 años muy fuertes, muy pesados, pero hay que disfrutar. La vida es bonita, la vida es bella y más porque tú estás en ella. ¡Ay! La vida es bella y más porque Nancy Santos está en ella. Échale muchas ganas. Aquí vamos a seguir platicando, riéndonos un rato. Ya comimos bien rico. El Gus, según traía mucha hambre y nomás picoteamos como los pajaritos. Pero al rato va a decir, oye, mi amor, y no quedó. Miren. Están las ollas llenas. Así que mañana el recalentado, ¿verdad, vecino? Arre. ¡Arre con la que, arre con la que barre! ¿Cómo lo ha tratado este año, vecino? A ver, bien. ¿Bien? Sí, pues gana. ¿Sin miedo al éxito? Sin miedo al éxito. ¡Ay, salud, papá! Mira, quiero, merezco y si me da. Échale muchas ganas, mi gente hermosa. Vamos aquí a disfrutar. Una rica cena que vamos a platicar con los amigos y échenle muchas ganas. Mañana a ver a dónde nos vamos, a donde apunte la chancla a dar la vuelta, pero vamos a disfrutar. Y allá tengo el pastel, me está mirando mucho, como que ya quiere que le dé una probadita. ¿Tú no quieres pastel? No. ¿No quieres postre? Sí, pero pastel. ¿Tu postre soy yo? Mira este bombón y no quieres postre. No, yo le dije a mi mamá, hermosa, no le eches tanto Rexala a este bombón, por eso estoy esponjada, porque fui como un pastel, me inflé. Échenle muchas ganas, vamos aquí a ver qué más les hace falta a los amigos, a atenderlos bien, hay que atender bien a los que vengan aquí a esta humilde casa, y pues ahí platicamos. ¿Todo bien, Gus? Todo bien, ¿no? ¿No andas mareado? ¿No? ¿Ya te vas a dormir o qué? Fíjense, graben lo que vas a dormir. El vecino, sí, voy a, ¿eh? No voy a manejar. ¿El vecino se va a dormir? No voy a manejar hoy. ¿Eh? No, vea que no. Tenemos chofer designado. ¿Eh? Aquí estamos en el recalentado. Feliz Navidad. Miren qué rico. Se oyen los tamalitos. También ya estoy calentando frijoles, puré de papa, costillita y también quedó espagueti. Miren qué rico. Así que vamos a comer bien rico ahorita el recalentado. Ya también puse salsitas, así que vamos a comer.